Tengo que como 40, 50 minutos. 50 minutos, Luis, sí, lo que te gusta. Este es para adelante, este es para atrás. Si gustas desde allá o solo de aquí. Oh, muy bien. Aquí se van pasando. Buenas tardes. Gracias por su espera. Vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy, en el marco del seminario 2014, Arqueología y la Historia de Mesoamérica. Nos acompaña nuestro conferenciante, el doctor Baltasar Brito Guadarrama, de quien leeré algunas notas sobre su currículum. Él es licenciado en Etnohistoria, maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado como profesor en la ENA y también en el posgrado en Estudios Mesoamericanos, donde es tutor. Actualmente se desempeña como director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Entre sus publicaciones se encuentran el Códice Chavero de Huejotzingo, publicado por el INAH, Lienzo de Ajusco, Títulos Primordiales, Códice Guillermo Tobar de Huejotzingo, Códice Humboldt, Fragmento 1 y Azoyú 2, entre otros. Entre sus artículos destacan un manuscrito de Francisco del Paso y Troncoso sobre el Códice Ciclográfico en Estudios de Cultura Náhuatl, y también ha participado en proyectos, en distintos proyectos de carácter histórico y etnohistórico. Pues agradecemos mucho al doctor Baltasar Brito que nos acompaña el día de hoy. Lo conocemos desde hace tiempo y pues de manera muy generosa aceptó estar el día de hoy en este recinto. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Primeramente me gustaría agradecer la invitación. Creo que el Colegio Mexiquense se ha caracterizado por llevar a cabo estudios de códices desde hace ya muchos años. Estábamos platicando precisamente de que el García Granados es el que detona un poco este interés en los manuscritos pictográficos, y bueno, siempre ha sido un gusto ver las ediciones que se realizan aquí, además, desde luego, de los códices, pues de otros libros interesantes sobre el Estado de México y temas afines. Efectivamente, el día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre pues la Biblioteca Nacional de Antropología y sus acervos pictográficos. Sin embargo, me gustaría empezar antes de ello a comentar brevemente un poco de la historia de la biblioteca. La biblioteca es muy viejita, aunque nos vemos muy jóvenes los que estamos trabajando ahí, pero tiene formalmente 125 años. En 1888 se funda como biblioteca, pero además de esto se remonta mucho tiempo atrás. En 1825 se hace, ya por las autoridades del México Independiente, se tiene el intento de formar instituciones que vayan dándole a la nación pues como que cierta cohesión, y además el ámbito cultural pues creo que es muy importante para ello, y se funda el Museo Nacional. El Museo Nacional, que ahora conocemos como el Museo Nacional de Antropología, pues comienza siendo una institución muy importante en donde todo lo que tiene relación con la cultura está dentro de ese museo. Hay colecciones de todos tipos, de plantas, de piedras. Es impresionante cómo comienza siendo, desde luego, incipiente, pequeño, pero muy importante, porque es ahí el primer momento cuando la nación mexicana intenta desarrollar ciertos aspectos muy necesarios, inclusive para la nación, y por consiguiente comienzan a formar colecciones interesantes, entre ellas, pues desde luego, la bibliográfica. Sin embargo, creo que la diferencia que existe en el ámbito bibliográfico es cuando se lleva a cabo por parte de don Lorenzo de Boturini una gran colección en el Museo Indiano, que se publica en 1746 su libro,
y que, como ustedes saben, hace una gran colección de documentos que recopila de muchos de los lugares del Valle de México y del Valle Poblano Tlaxcalteca. Esa es una gran colección que gran parte de esta todavía la tenemos afortunadamente en la biblioteca. Es don Lorenzo Boturini como que la base de la colección de documentos que tenemos en la biblioteca, pero afortunadamente no es el único. También debemos de decir que una vez que él es apresado y enviado a España, pues la documentación que tenía ese museo indiano famoso pasa a la Secretaría del Virreinato y ahí está durante muchos años, y desafortunadamente, como se sabe, también se pierden grandes códices que Joseph Marius Alexis Auvin se lleva a Francia, y bueno, se pierden desafortunadamente para México. Sin embargo, creo que otra parte importante queda en la biblioteca. Hay una investigadora, la maestra Teresa Sepúlveda, que se ha encargado de averiguar más o menos cuáles son los manuscritos que tenemos. Tenemos códices y tenemos manuscritos que formaron parte de ese museo indiano famoso, y que creo que es hasta como mítico para quien hace los estudios de los códices, ¿no? Entonces, esta es la base en un primer momento, pero posteriormente me gustaría comentar sobre otros personajes muy importantes para la historia de la biblioteca, principalmente de don Francisco del Paso y Troncoso. Don Francisco del Paso y Troncoso fue director del museo en dos ocasiones, pero se caracterizó su labor por ser un estudioso de la cultura náhuatl en un primer momento, sabía náhuatl muy bien, y por conocer a los grandes bibliógrafos de su época. Conoció a José María de Ágreda y Sánchez, conoció a García y Casbalceta, trabajó con ellos, se carteó mucho tiempo. Hay epistolarios interesantes de él, por ejemplo, con Ágreda y Sánchez, y de él con todos los importantes de la época, García y Casbalceta, decía yo. Y entonces, él se percata de que es necesario que en el museo exista una biblioteca y que ésta comience a desarrollarse. Y por tal motivo, en 1888, platica con un gran bibliógrafo mexicano que se llama don José María de Ágreda y Sánchez, que este es el gran bibliógrafo del siglo XIX. Es muchísimo más famoso y Casbalceta, José Fernando Ramírez, Orozco Iberra, Nicolás León posteriormente, unos años después. Pero creo, desde mi personal punto de vista, que este es el gran bibliógrafo. Él le presta libros a todos estos personajes que tienen su colección y que había heredado algunos de su abuelo, de su papá, pero que él mismo hace viajes a muchos lugares de la República y posee entonces la biblioteca más importante de manuscritos en ese momento. Hace intercambios con ellos de libros, de manuscritos, pero sobre todo, y aunque no publica tanto, tiene 3 o 4 obras que publica, le presta a muchos de los investigadores manuscritos para que ellos mismos hagan sus publicaciones. Él se encarga también en un primer momento de la biblioteca que está en el Palacio Nacional, y es muy importante. Él es el que la entrega a las autoridades después del problema que hay con la desamortización de bienes, y es tras de esa desamortización de bienes precisamente, y cuando los conventos pasan a poder de la Federación Mexicana, él enriquece muchísimo su colección de libros. Tiene incunables, impresos mexicanos. Hay gente que no le gusta que se diga que sean impresos mexicanos los libros impresos en el siglo XVI, pero él tiene muchos, al grado tal de que le sirven a Casbalceta para hacer su bibliografía mexicana del siglo XVI, posteriormente a Andrade, a José María Andrade, también tiene una gran colección José María Andrade, y pues están dentro de un núcleo muy interesante que son los grandes
bibliófilos, historiadores del siglo XIX. Si nosotros analizamos la figura de don José María de Ágreda, nos vamos a dar cuenta de que junto con José Fernando Ramírez, con Chavero, con García y Casbalceta, principalmente yo creo que con ellos, tuvieron, bueno, la Fragua, desde luego, tuvieron las bibliotecas más importantes del siglo XIX. ¿Y por qué? Bueno, primero porque tienen un gran gusto por los libros, y segundo porque no existen todavía instituciones lo suficientemente fuertes para poder tener y conservar los libros. Inclusive se habla de que cuando los libros son sacados de los conventos, los llevan en carretillas, se habla de que hay soldados que se calientan en las noches frías con el papel de los libros. Sin embargo, estos personajes, que creo que son muy conscientes de la riqueza cultural que poseían los conventos, empiezan a recolectar muchos de estos libros, los compran. Hay anécdotas muy interesantes de don José María, que, por ejemplo, cuando era joven, va en la calle y un muchacho se acerca y le ofrece una crónica del siglo XVII, pero no lleva dinero y entonces le da su capa para comprarlo, ¿no? Porque no podía dejar ir esa obra tan importante. Desafortunadamente, su colección de don José María, cuando él fallece en 1916, y aunque Del Paso y Troncoso le había dicho que hiciera un catálogo de toda su biblioteca para que posteriormente se pudiera donar o vender a una institución, pues no alcanza a terminarla, aunque hay una edición rara, muy rara, de su biblioteca. Y bueno, muchos de los libros desafortunadamente se pierden. Se venden a Wagner, que posteriormente Wagner es Enrique Wagner, que hace una nueva bibliografía mexicana del siglo XVI y que utiliza toda la colección de Ágreda. Y los sobrinos, porque él no tuvo hijos, muere primero su esposa, muere él en el 16, pero los sobrinos se encargan de venderle muchos libros a muchas personas de la época, entre ellos a Genaro García y a Wagner. Sus libros los sobrinos los venden, y desafortunadamente con el paso del tiempo pues se pierden. Wagner los vende en Estados Unidos y mucho de esto se pierde, pero afortunadamente no todo. Su biblioteca sale en venta y la compra por Rúa. Por Rúa, desde que llegan los hermanos y primos, son varios por Rúa. Esa es una historia muy interesante que habría que poner. Habían comprado la biblioteca de Robredo, un gran librero de los años 20-30, porque son del mismo lugar en España, y vienen, entonces compran la biblioteca de Robredo, pero no nada más eso, compran muchísimas bibliotecas que inclusive hasta la actualidad tienen una gran biblioteca de bibliófilo muy importante, y es muy difícil acceder a ella, ¿no? O sea, no puedes entrar tan fácilmente, tienen que conocerte y como para qué. Y bueno, algunas cosas las siguen, hasta donde yo sé, vendiendo en Porrúa, porque son libreros, ¿no? Pero hay un personaje importante, don Luis González Obregón. Bueno, voy a adelantarme. Don Luis González Obregón, que conoció a don José María de Ágreda y que cuando fallece, le estaba ayudando desde antes a hacer su catálogo, pero cuando fallece, él valúa todos los libros para sus sobrinos y entonces le pagan con libros. Una vez que se vende la colección a Porrúa, Porrúa se la vende a un señor que se llama Álvarez y Álvarez de la Cadena, se apellida así. Y entonces, don Luis González, antes de que falleciera, adquiere muchos de esos libros, pero otra gran colección pues se vendió. Y afortunadamente le dicen al presidente de México que compre lo que quedaba a Porrúa, y lo compran. Entonces tenemos la colección que perteneció en un primer momento a Ágreda, una parte. Desafortunadamente no todos los libros más importantes, había manuscritos, había, decía yo, incunables, había de todos tipos, pero una gran parte de libros la tenemos en la Biblioteca Nacional, y que pertenecieron primero a don Luis González, bueno, primero a Ágreda y Sánchez y después a don Luis González, ¿no? Entonces, son, creo, personajes de suma importancia para la biblioteca, porque permiten ir haciendo
la colección importante de manuscritos y de documentos. Inclusive hay, desde luego, muchas otras donaciones. Otro personaje muy importante para la biblioteca es don Alfredo Chavero. Don Alfredo Chavero también tiene una biblioteca impresionante, la cual adquirió por compra a los herederos de don José Fernando Ramírez, el gran historiador mexicano, que, bueno, como se sabe, él participó en la en el Segundo Imperio, fue como secretario de Relaciones Exteriores, si se le puede llamar en la actualidad así, y lo que hace él es que compra todos los libros que tenía, una biblioteca muy importante de don José Fernando, pero que años después tiene la necesidad de vender. Se la ofrece al gobierno mexicano, el gobierno mexicano dice que no puede pagarla, y entonces un sobrino de Maximiliano Alemán quiere comprársela, no se la vende, y se la vende a un mexicano que con la Fernández del Castillo, diciéndole que por favor esa biblioteca no saliera de México. El señor lo primero que hace es empaquetarla y enviarla a Londres, en donde se vende, desafortunadamente, ¿no? Pero Alfredo Chavero, que fue subdirector del museo, no fue director, porque el director en el momento en el que él está es Francisco del Paso y Troncoso, que está en una misión cultural en Europa, muy importante, y desde donde inclusive manda libros a la biblioteca. Entonces el que está en México como subdirector es don Alfredo. He tenido la fortuna de trabajar varias cosas de don Alfredo, que tenía inclusive algunos textos que habla sobre su colección, y que es muy importante en libros, pero lo más interesante es que es muy importante también en códices. Don Alfredo tiene, por ejemplo, el códice, el de Oaxaca, el colombino. Él lo tiene, lo compra, después lo vende a otra persona y lo recupera, y es una situación ahí muy particular. Pero su labor es interesante porque cuando viene el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892, el gobierno mexicano decide participar en la exposición que va a haber en España, y le pide a don Alfredo, a Del Paso, a García y Casbalceta, a Ágreda y a varios más, a Galindo y Villa, que es alumno de Del Paso, que hagan un libro de las antigüedades mexicanas. Y en ese libro, entonces, el gobierno mexicano decide comprar varios códices, que son los que tenemos ahora en la biblioteca. Es un libro muy grande, que tiene un libro pequeño explicativo, y en donde compran el colombino, compran el Dehesa, compran el Porfirio Díaz, un lienzo de Tlaxcala que tenía Chavero, muy importante, y los publican en ese libro muy importante, y con él van a España. Entonces la labor de don Alfredo es interesante precisamente por eso. Él es el que los nombra, por cierto, porque no sé, en ese entonces no había ningún problema en que se le pusiera el nombre de algún, sea de quien pagara la edición o de quien tuviese el códice. Entonces son quienes lo publican en ese homenaje al cuarto centenario del descubrimiento de América, o la Junta Colombina se denominó, para ser preciso. Entonces, yo creo que la labor de don Alfredo es interesante también en ese sentido. Contrario en el ámbito de los códices a Ágreda y Sánchez, que, bueno, tenía manuscritos en náhuatl como los Anales de Tecamachalco, que posteriormente se los venden a Genaro García, él se los compra a los sobrinos y se van a Estados Unidos cuando la biblioteca de Genaro García también sale en venta para Estados Unidos. Entonces son estos personajes muy interesantes, pero la diferencia con Chavero y Ágreda es que Chavero le da mucho énfasis y tiene un gusto muy particular por los códices, y Ágreda más por los manuscritos y las crónicas. Él es más pro, pues no decir como que existe una diferencia o un pleito entre los que son más conservadores y liberales, pero creo que sí existe esa ideología, y creo que la Biblioteca Nacional de Antropología tiene más, es como una representante más de personajes que podríamos adherir más al ámbito de los conservadores que de los liberales. Por ejemplo, la Fragua, que da una gran colección a la Biblioteca Nacional, ¿no? Que es más de
de pensamiento liberal que García y Casbalceta, por ejemplo. Entonces, es interesante en ese sentido pues analizar la trayectoria de estos personajes precisamente por lo que significan para la biblioteca. Don Luis González Obregón, que también es director del museo, no hay diferencia todavía entre museo y biblioteca. La biblioteca forma parte del museo, pero siempre es importante. Se conocen estos personajes como bibliotecarios mayores, no son todavía directores, ¿no? Entonces, don Luis González es otro personaje de suma importancia, hace cosas interesantes y se empieza a conformar un gabinete de códices ya para este momento, a principios del siglo XX, que es interesante en el sentido de que por primera vez se les está dando la importancia que deben de tener para la historia, sobre todo de los pueblos indígenas, ¿no? Porque explican en mucho los códices la historia de estos pueblos. Entonces se conforman gabinetes especiales, hay un gabinete de antropología, uno de historia natural, que posteriormente en la época de Chavero se escinde y se forma el Museo de Historia Natural, porque ya las colecciones han crecido sobremanera, hay mucha gente que ha donado libros a la biblioteca, entonces empieza a crecer el museo de tal manera, junto con las colecciones arqueológicas, que tiene que dividirse ya por secciones. Esto se hace a principios del siglo XX. Inclusive hay cambio del museo, ya no se llama el Museo Nacional, ahora se conoce como el Museo Nacional de Etnografía y Arqueología, hay una serie de nombres así particulares. Debo también hacer mención de una publicación muy importante que son los anales del museo, que en donde se permite, primero, son 8 épocas esa gran publicación, son 8 épocas, termina en 1978 y bueno, inició en 1877 y es muy interesante porque podemos ver tras la lectura de un boletín que comienza a publicarse también a la par que los anales del museo, cómo el museo va creciendo de tal manera, porque ahí están los informes de los directores y de los bibliotecarios mayores, y podemos ir siguiendo de manera muy puntual qué libros se adquirieron, cuánto costaron, quién los mandó, si hubo donaciones, quién las dio, qué intercambios hubo. Entonces creo que esa publicación que son 7 tomos de la primera época, de 1877 a 1902. Trae litografías interesantes, trae publicación de códices. O sea, se comienza a hacer una labor muy interesante en el ámbito de las pictografías, porque pues muchos de estos investigadores también trabajan pictografías. Y es muy interesante, a quien le interese, están hasta de manera digital y posteriormente podrá ser consultada de manera digital en el internet, los anales del museo, porque creemos que es una gran revista. ¿Qué tiene la biblioteca en la actualidad? Bueno, la biblioteca es muy amplia. Lo que nosotros vemos en el primer piso del museo es nada más la parte alta, pero tenemos 2 niveles para abajo y tenemos una gran parte del lado norte del museo, que pues hay un proyecto de restauración y de ampliación de las zonas, porque desde hace 50 años esta biblioteca no lo ha tenido y hay un proyecto muy importante, se van a reforzar todos los cimientos, se va a poder meter estantería móvil y una serie de cosas que creo que van a beneficiar a los usuarios en cuanto a la forma de consultar. Yo espero que sí, el proyecto es muy ambicioso y lo podrán ver ustedes, espero, pronto. ¿Qué tiene la Biblioteca Nacional de Antropología? Bueno, tiene un fondo de archivo histórico que se conforma de 68 colecciones. Dentro de estas colecciones está el fondo franciscano que compartimos con la Biblioteca Nacional. Es curioso que en algún momento la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca Nacional de Antropología, muchas de las personas trabajaron en las dos instituciones. Por ejemplo, don Juan Bautista Higuínez trabajó en el museo primero y después terminó siendo director por los años 71 que muere. Había sido director ya de la Biblioteca Nacional de México. Pero así como ellos, tenemos a muchos personajes. Don José María de Ágreda, inclusive,
terminó siendo subdirector en su vida académica, la terminó cuando se jubila en 1912, más o menos, siendo subdirector de la Biblioteca Nacional. Entonces, en términos generales, siempre he dicho que las bibliotecas son hijas de los mismos padres, porque comparten inclusive fondos. El Fondo Franciscano es un ejemplo, tenemos la mitad nosotros y la mitad de ellos, y son fondos importantísimos de la provincia del Santo Evangelio de México, que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Tenemos el Hospital Real de Naturales, que tiene información muy interesante. Tenemos la colección antigua, que acaba de terminar de, bueno, se acaba de terminar una catalogación más amplia, que ya también puede ser consultada por internet. Es tan interesante el volver a hacer este tipo de situaciones, volver a arreglarlo, porque, por ejemplo, encontramos un testamento de uno de los alumnos de Fray Bernardino de Sahagún, de don Alonso Bejarano, que no se sabía que estaba ahí porque las personas que catalogaron hace 50 o 80 años pues pusieron planos de una casa, ¿no? Entonces pues no nos dice mucho planos de una casa, pues qué interesante, pero en lengua indígena además, ¿no? En lengua náhuatl. Pero cuando nosotros hacemos una catalogación ya más amplia, pues resulta que es de don Alonso de Bejarano, de Cuautitlán, que es seguramente quien escribió los anales de Cuautitlán, por ejemplo, entre otras de las cosas, y tal vez haya participado en el libro 6, se dice, en el libro 6, con Fray Bernardino, entre el 6 y el 9, al parecer, son los que participó. Y bueno, Fray Bernardino decía de él que era como que, bueno, Valeriano es el latino más importante, y Alonso de Bejarano un poco menos que el otro, ¿no? Pero era muy bueno. Tenemos fondos, el hospital, por ejemplo, el Colegio de San Gregorio, la Escuela Nacional de Agricultura, el Fondo Vicente Lira, el Fondo Francisco del Paso y Troncoso, del que en 1916 se conmemorarán 100 años de su fallecimiento, y que tenemos planeado una importante exposición primero, y algunos eventos muy importantes por la labor que él desarrolla en Europa. Y seguramente en el 2016 estaremos en condiciones de hacer algo muy, muy importante con el gobierno de Veracruz. Tenemos el Fondo Jesuita, el Movimiento del 68, los Carmelitas Descalzos, de Porfirio Díaz, etcétera, ¿no? Son 68 fondos que de verdad nos hemos llevado sorpresas muy interesantes. Pero no nada más tenemos libros y manuscritos. Tenemos un acervo sonoro, por ejemplo, del 75... Ahorita se van a cumplir en este año 75 años del Fondo de Refugiados Españoles, que tenemos en acervo sonoro, y que también tenemos todos los registros del CETARE, que se llama, de refugiados republicanos, españoles republicanos, que se cumple 75 años y que, bueno, se puede ir y buscar a la gente, y está la voz de los señores que dieron una serie de entrevistas y que narran por qué salieron de España, cómo llegaron, una serie de cosas que ha resultado muy importante y que el Instituto, por medio de la Dirección de Estudios Históricos, siempre ha estado interesada en trabajar. Entonces, ahorita estamos haciendo la migración. Estos están en carretes, pero los carretes tienen un tiempo de vida útil que desde luego se echan a perder. Entonces, ahorita adquirimos dos máquinas para hacer la migración y están disponibles. Tenemos ya equipos más nuevos, tenemos para escuchar todas las grabaciones, y viene un proyecto de después hacer la transcripción de todas estas entrevistas. Tenemos fotografías, hay fotografías, por ejemplo, álbumes históricos que nada más nosotros los tenemos, no hay otro álbum completo, por ejemplo, de Charnay. Ahorita hay una exposición de Charnay en San Ildefonso, y el libro que está es de la biblioteca, lo prestamos nosotros, y yo creo que es muy interesante. Hay muchos álbumes históricos de los principales fotógrafos. Tenemos fotos, por ejemplo, en una colección de un poblano muy importante, de Maximiliano, de Juárez, de todos los fotógrafos importantes del siglo XIX, Diderry, francés, Aubert, los franceses que vinieron en el siglo XIX. Entonces, es muy interesante. Yo creo que la única forma, a veces, quienes nos hemos enfrentado a las investigaciones históricas, pues nos hemos percatado de que la única forma de encontrar más cosas es ir a ver qué más hay. Precisamente por los problemas con los que nos encontramos a veces en la catalogación. No todo está catalogado
tal y como uno pensaría. Huejotzingo debe de escribirse con H y con J. Y cuando llegas y dices, no, pues es que es Huajotzingo con G, con X y con G al final, ¿no? Entonces lo tienes que buscar de infinidad de formas, pues para que encuentres más cosas, pero eso lo tienes que hacer forzosamente en el inventario. Y otra parte muy interesante que tenemos es los fondos de microfilm. Tenemos 14 millones de imágenes de microfilm, en donde están, por ejemplo, lo que hizo don Wigberto Jiménez respecto a los archivos parroquiales. ¿Por qué son importantes los archivos parroquiales? Bueno, pues por muchos aspectos de demografía, de todo lo que conllevan, pero principalmente también porque muchos de esos archivos que se microfilmaron a mediados del siglo XX, los archivos se perdieron, las iglesias o se quemaron, se mojaron, los tiraron. Entonces ya no existen esos archivos, y ahí en ese fondo tenemos todavía muchos fondos microfilmados y son por demás interesantes. Hay gente que va y queda impresionada de toda la información que puede obtener. Y desde luego tenemos 60,000 libros conventuales. Ha sido muy importante que se está haciendo una nueva catalogación de esto, porque por ejemplo nos acaban de hablar de Toledo, que tenemos nosotros un libro único aquí en la colección de Toledo, no se conoce otro ejemplar. Entonces, en la medida en la que vamos haciendo las catalogaciones, pues van saliendo cosas muy importantes, y bueno, en España nos pidieron que si podemos digitalizarlo y darlo a España, por lo menos de manera digital. Por supuesto que creo que es correcto que se haga, ¿no? Entonces, esto es en el ámbito de las colecciones que tiene la biblioteca. Hay muchas otras cosas más que ver. Tenemos 600,000 libros, nada más para que se pueda ver. En realidad, la Biblioteca Nacional es una red de bibliotecas. Tenemos 70 bibliotecas, pero aparte tenemos las 77 archivos del INAH a nivel nacional. Entre ellos, todos los conventos donde haya libros antiguos, ¿no? Si hay, por ejemplo, en Michoacán, en Cuitzeo hay libros antiguos, ahí están. Hemos hecho una labor de rescate, de limpieza, de todo esto. Para en Zacatecas, tenemos en Tepotzotlán, todos esos libros pertenecen a la biblioteca. Una gran colección de libros corales que está en Tepotzotlán precisamente son de la biblioteca también. Y bueno, creo que necesitarían darse una vuelta para que se percaten. Pero creo que una de las colecciones más importantes, aquí tenemos ejemplos de las colecciones que tenemos, y para que más o menos se den una idea, este es un documento del siglo XV, y van a decir, ¿a poco tenemos del siglo XV? Claro que sí, porque Montejo traía unos expedientes importantes de toda su labor y de sus mismas limpiezas de sangre que tenían que tener y todo. Él, como adelantado, pues tenía que tener documentos probatorios, y este es del siglo XV, y como ustedes se pueden percatar, está miniado, tiene pintura de Miñón muy interesante, y alguna letra por ahí hasta en oro, ¿no? Muy bonita. Ese lo tenemos, es el más antiguo que tenemos en la biblioteca. Tenemos libros, muchísimos, decía yo, 60,000 libros de conventuales, que verdaderamente, créanme, hay joyas dentro de eso que no se han investigado y que sería muy interesante a quien le interese revisar. Tenemos una hemeroteca histórica, tenemos casi 1,000 títulos, hay periódicos que la Hemeroteca Nacional no tiene, estamos haciendo un intercambio, nos van a dar ellos alguna cantidad de periódicos que nosotros no tengamos, y nosotros vamos a darles pues los que ellos no tienen para que crezcamos los dos. Pero tenemos, por ejemplo, el hijo del Aguizote, el Aguizote, el nieto del Aguizote, pero tenemos desde el primer periódico, que fue la Gaceta, ¿no? La Gaceta de México, que es como el primer periódico. Nosotros creo que lo debemos de tener completo, y los invitamos a que lo revisen, los álbumes fotográficos, mapas. Tenemos 12,000 mapas. Ese es el de Booth, Adrian Booth, que hace de Acapulco, si no mal recuerdo. Y son muy interesantes, y todo esto está disponible. Tenemos 2,000 en línea, estamos a punto de tener 2,000. Desde el punto de vista histórico será interesante. Esta es la bóveda de códices, que es, creo que, como que la cereza del pastel, ¿no?
¿Qué tenemos en la biblioteca respecto al aspecto de acervo pictográfico? Bueno, durante muchos años, como yo decía, se fue conformando una colección que tiene sus antecedentes como Turini y que sigue alimentándose. Se hizo necesario el tener una bóveda en donde se controlara la temperatura, se controlara la luz y se controlara la humedad. Entonces, se hizo una bóveda bancaria que es un problema abrir porque la seguridad y una serie de cosas, pero creo que es necesario, ¿no? que esté muy bien resguardado todo esto. Entonces, esta es la bóveda. ¿Y qué tenemos en ese lugar? Bueno, la biblioteca tiene 98 códices originales y 104 copias históricas, en términos generales de documentos pictográficos. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos este tipo de documentos que los tenemos resguardados en papel libre de ácido, papel de Fabriano se conoce, que es una fábrica que comienza desde el siglo XIII y se llamaba Fabriano en Italia. Entonces, ese es un papel muy 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 especial para resguardar, que no tiene, es libre de ácido y se conservan mucho mejor los documentos así. Y ese es el fragmento caltecpaneca, por ejemplo, que está resguardado de esta manera. Tenemos también documentos que nos han dado los pueblos en resguardo. No son de la biblioteca, pero los resguarda la biblioteca. Y estos son los representantes de un pueblo de San Miguel Amatlán, en Oaxaca, que le dieron a la biblioteca dos de sus lienzos en resguardo y que vienen cada dos años que cambian de autoridad, vienen a ver su códice, se toman su fotografía con el códice y se van, para que vean que está bien resguardado, y dicen, sí, ya vimos que está bien resguardado, seguimos con el trato. Entonces lo tenemos en resguardo. Me parece que Michelle ya está haciendo un estudio sobre alguno de estos lienzos, Michelle Uric, y yo espero que pronto lo podamos tener ya con un estudio. Son dos lienzos interesantes. La biblioteca también cumple la función de, aparte de difundir, de regresar. Creo en lo personal que las comunidades indígenas, cuando un códice está en la comunidad, cumple una función muy específica. Y cuando este se saca de la comunidad, pierde mucho el contexto histórico. Entonces, lo que hemos hecho es que cuando sabemos de un lienzo que está en algún pueblo, hacemos un facsimilar y se les lleva y se les da. Para que ellos lo puedan también tener. Siempre he creído en lo personal que pues el lienzo de Filadelfia pues no tendría por qué llamarse lienzo de Filadelfia porque no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, como está en Filadelfia, bueno, pues se le puso ese nombre. Y siempre será como que muy particular el que el documento esté en una biblioteca descontextualizado del pueblo que le dio origen. Yo siento que se cumple. Hay lugares en Oaxaca, en Guerrero, en donde el lienzo es parte central de los rituales, por ejemplo. Y debemos nosotros de devolver, si no podemos devolver el original porque pues ya pertenece a la nación entera, pues yo creo que sí una digitalización muy bien realizada para que ellos sepan de dónde provienen también, tengan parte de su identidad que se refleja en este tipo de documentación de su historia, se refleja aquí, ¿no? Tenemos también dentro de los documentos originales, documentos de índole, de los códices testerianos que se conocen, tenemos varios. Ya León Portilla publicó alguno de ellos hace algún tiempo, en el que está en Nahuatl, pero tenemos otros en Otomí, al parecer. Hay una persona que tiene ahorita en el estado de Hidalgo un manuscrito de estos y que ya le dije que nos lo dé. Entonces espero que sí nos lo den o busquemos alguna posibilidad de que el documento lo podamos resguardar aquí. Nos dio una digitalización, un libro, de hecho un facsimilar, muy bonito, lo tenemos en la biblioteca y está también a quien lo quiera trabajar, pues yo creo que sería interesante. Es nuevo, es desconocido, no aparece en ninguno de los catálogos todavía, pero este es un documento importante, ya lo publicó Zita Vasich hace muchos años. Ella era una gran dibujante, entonces lo dibujó muy bien y lo publicó, desafortunadamente, en 200 ejemplares, y es muy raro
Para serles honesto, no lo tiene la biblioteca, el estudio que hizo ella. Pero yo sí lo tengo, lo puedo prestar. ¿No? Tenemos otro tipo de códices, voy a voltearme un poquito para ver, porque no alcanzo a ver hasta allá. Tenemos el códice de Huamantla. Este es un códice muy grande. Debo de decir que unido, está en fragmentos porque mide alrededor de 12 metros. 12 metros es gigante. Entonces, para tomar las fotografías, pues, se tuvo que tomar parte por parte. Y pues después se tuvo que unir, pero pues como ustedes se darán cuenta, al ser demasiado grande, pues se pierde a veces la totalidad del documento. Este es un documento interesantísimo, ya por ahí se había hecho algunos estudios de la maestra Carmen Aguilera, que por cierto está muy, muy malita, y que, bueno, de una manera u otra nos dan una idea de este tipo de documentos. Creo que traigo otro fragmento, y es muy interesante de verdad, porque Huamantla fue un pueblo otomí, que de hecho son de los pueblos que atacan a los españoles cuando quieren entrar a Tlaxcala, ¿no? Que después los tlaxcaltecas dicen, no, nosotros no fuimos, fueron los otomís, ¿no? Entonces tienen varios, hay muchos documentos, afortunadamente creo que las comunidades, los pueblos todavía resguardan muchos códices, y es una labor cotidiana de estar buscando en dónde está, de que nos lo dejen ver, porque como representan mucho para ellos, yo siempre les pongo los dos ejemplos que más me han llamado la atención. El primero, en el Ajusco, que tienen un documento de índole o de alguna manera Techaloyan, si le podemos llamar, no creo que sea Techaloyan porque es posterior, pero por ponerle un ejemplo, en donde me costó 5 años ver el lienzo, ¿no? A pesar de que los conozco desde hace muchos años a los señores que los resguardan. Entonces, se ve el celo con el que lo resguardan, pues yo creo que por una simple y sencilla razón. Como ellos saben lo que significa, pues no es tan fácil que uno pueda acceder a verlos, porque dicen, ¿y para qué? ¿Y tú por qué? Y el otro son los lienzos de Chepetlán en la montaña de Guerrero, que nos costó 2 días de convencimiento a la comunidad, y que bueno, después nos dejaron ver, y tenemos alrededor de 800 fotografías de glifo por glifo casi, porque ahí sí nos dejaron ver los 5 lienzos que tienen. Entonces, si bien es cierto que los códices que están en las comunidades no tenemos fotografías a veces muy buenas, la biblioteca ha buscado siempre ir y tomar fotografías. Tenemos códices que están en pueblos como Chepetlán y cuyas fotografías podemos mostrar a ustedes. Ahorita lo que estamos haciendo es buscando que los códices que están en otros lugares nos den por lo menos una imagen de alta resolución para poder verla en la biblioteca. Entonces, es un proceso tardado porque a veces nos quieren cobrar, es mucho problema, pero nosotros no podemos dar la imagen porque no es nuestra, pero lo que queremos es que haya un fondo importante para que todos los que estén trabajando códices vayan y puedan consultar, los que están en Berlín, los que están en Estados Unidos, los que están en España, por lo menos consultarlos. Nosotros no les podemos dar la imagen, porque eso ya es otra cosa, pero sí la pueden consultar. Recién nos dieron máquinas ya muy bonitas, muy grandes, para que no teníamos antes, debo decir, pero que se ve ahora sí impresionante, porque todos los códices, todos, están digitalizados en alta resolución. Y estamos buscando hacer una nueva toma fotográfica con lo más moderno para que las ediciones facsimilares inclusive sean de alta calidad. Siempre he sido de la idea de que la mejor manera de conservar un códice es publicarlo, pero desde luego publicarlo con una buena edición, ¿no? Entonces, este es de la parte de Huamantla. También tenemos códices de Guerrero que tienen una historia impresionante. El señor que los resguardaba lo mataron, a él y a su esposa, por haber dado estos códices en la época de Alfonso Caso. Entonces, este es el Azoyú 2. Es muy interesante este códice. Tenemos el Azoyú 1, el Azoyú 2, tenemos el lienzo de Tlapa, que son todos de la región de la montaña de Guerrero, y que son muy interesantes porque nos remiten a la historia prehispánica y nos dan también mucho de la historia
de la época virreinal, sobre como 1600 y tantos termina la historia en estos códices. Tenemos dos versiones, porque es curioso, el códice Azoyún 1 tiene la cuenta de los años, que son los que están aquí arriba. ¿Este no tiene para...? Sí, el centro. El centro, ok. Que son estos de aquí, que son, curiosamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fechas de año en cada una de las láminas. Pero curiosamente el Azoyú 1 tiene nada más 7, porque creo que es una forma distinta de contar los años y tendrá una significación, tendrá un significado completamente diferente si desde el punto de vista calendárico se ponen 8 o se ponen 7. Eso es algo que es interesante para trabajarlo. Pero además comienzan en el 2 y terminan en el 14, en lugar de empezar en el 1 y terminar en el 13. Entonces, estos son documentos interesantes, son de Amate. Tenemos de todos los formatos y tenemos de todos los materiales, ¿no?, que se conocen. Desde luego es un documento virreinal, ya no es, aunque tiene información prehispánica, pues no fue hecho en ese entonces, ¿no? Tenemos también los anales de Tula, que se publicaron por Brás hace muchos años, y que tal vez merecerían una nueva publicación con fotografías más amplias, más con todos los adelantos. Creo que se puede hacer ya algo muy digno de los anales de Tula. Son documentos que se trabajaron, les decía, hace años, pero que son como documentos hermanos, o que por lo menos tienen información con otros de esta misma región de Tula, ¿no? Y que será importante analizar así. En Teotihuacán tenemos algunos que desafortunadamente esos están muy maltratados, pero que yo creo que es interesante que ustedes más o menos sepan. Tenemos documentos del área maya, este es el de Ixil. Por ahí ya hay una edición, creo que bonita, la sacaron, una edición bonita. No la he leído, yo no me dedico directamente al... Tengo el libro, pero no he alcanzado a leer lo de lo maya, porque pues afortunadamente se publican muchas otras cosas y anda uno leyendo. Entonces todavía no llego a este en la información, pero sé que es un documento importante. Tenemos varios chilames, no es el único, del área maya, porque, bueno, unos han llegado por donación y otros se tenían desde antes. Y eso es muy interesante trabajar. A quien le interese el área maya, pues será interesante. Tenemos varios. Desde luego, uno de los más representativos y que está próximo a salir una edición facsimilar ya importante es la tira de la peregrinación. Mide 5 metros 49, es 20 centímetros de ancho, pero este sí todavía está en el formato que conocemos de los códices prehispánicos, que es el biombo. Todos los demás formatos creo que no sabemos si existían, aunque suponemos que sí había mapas. El mismo Cortés dice que le dieron un mapa muy bien hecho. Entonces suponemos que también había lienzos, pero no sabemos a ciencia cierta porque no sobrevivió ninguno hasta la actualidad. Este es muy taquillero, debiera de haber habido desde hace muchos años una edición facsimilar muy bien hecha, porque este es un códice fundacional para la nación mexicana, ¿no? Afortunadamente creo que ya va a salir próximamente. Otro libro de oraciones, decía yo que había en Otomí, creo que hay uno hasta en Mazahua. Ya tenemos de diferentes idiomas, y será muy interesante que ustedes los pudieran ver. Tenemos el códice Moctezuma, que es un códice que se lee, ahora sí que no es así horizontal, sino es hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. Se ha dicho que es de Morelos, aunque se le llama Moctezuma porque pues está precisamente Moctezuma aquí siendo apedreado, en la parte de abajo siendo apedreado supuestamente por los indígenas que fueron a reclamarle pues su por lo menos inactividad respecto a... ¿no? Le fueron a reclamar, y entonces se dice por eso que es el códice Moctezuma. Necesita un nuevo estudio, o más bien un estudio, porque no se ha hecho un estudio importante sobre este documento, y necesita un análisis interesante.
creo que es necesario. Este, que es el Códice Baranda, este es uno de los que se publicó también en el libro que comentaba de la Junta Colombina, y ya se había hecho por Alfonso Caso un estudio, y también publicó Toledo en un libro pequeñito, una edición ya a color. Entonces creo que sería interesante, con algunos otros datos, publicarlo nuevamente en estudio. Es muy, muy bonito también este códice. Tenemos el colombino, que es el único prehispánico. También resguardamos el del problema aquel con Francia. No sé si ustedes sepan de un problema que hubo con el gobierno de Francia, porque un mexicano fue a la biblioteca, pidió el Códice de Oban, no le dijeron nada, lo guardó y se vino a México. Entonces, cuando lo apresaron aquí, le dijeron que pues, se le había robado. Momento, lo recuperé para México. Entonces, el gobierno de Francia continuamente, cada año, solicita, oigan, ¿qué pasó con el Códice? ¿Qué pasó con el Códice? Entonces, me preguntan a mí mi opinión y les digo, yo me reservo mi opinión. no van a soltar nunca esa idea de que lo tengan que regresar, pero eso pues que lo tendrán que tomar en una decisión en determinado momento, ¿no? Es muy polémico siempre entrar en esto, porque cuando Van se los lleva también se comete un delito. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, lo correcto, si se lo sacaron de manera incorrecta el señor que lo trajo, pues sí está cometiendo un delito, ¿no? Pero, pues, ¿de quién es el documento? Pues creo que ya ahora ya es de todos, ¿no? Ya es un documento que es de todos, y ojalá, más que pelearnos por ver de quién es, pues tendríamos que ver qué dice, por qué, cuál es la información que contiene, y pues hacer estudios importantes. La otra parte de este documento está en Inglaterra, y yo creo que ya se hizo una edición por parte del doctor León Portilla, en donde le puso como nombre Códice Alfonso Caso, porque el Becker que está en Inglaterra lo pusieron. Entonces, también lo ha trabajado Manuel Germán, hizo un estudio nuevo, con una edición ya más, una fotografía más actual, y creo que es un muy buen trabajo, y está disponible inclusive todavía en venta por ahí en el instituto. Tenemos la matrícula de tributos, que es un libro, un códice famoso, muy famoso. Me parece a mí que, si bien es cierto que se han hecho estudios ya, varios, desde de la matrícula de tributos, bueno, ya la publicó Gras, ya la publicó la Secretaría de Hacienda, hizo 3 ediciones, por lo menos, una en el 64 o 68, una nueva interpretación que hizo la maestra Tere con Castillo Farreras, Tere Sepúlveda con Castillo Farreras, pero me parece que sus trabajos son muy interesantes porque efectivamente nos dicen qué dice el documento. Ahorita una persona de Estados Unidos está realizando un estudio más bien de todo el ámbito tributario mexica. Ya hay otros investigadores que los han hecho. Hodge, por ejemplo, ha trabajado libros sobre tributación. La tributación sobre el imperio mexica, sobre el Huehuetépetl mexica, siempre ha generado interés, siempre ha sido muy, muy estudiado. Pero siempre hay algo que decir, porque si no, imagínense, ya lo publicaron todos, ya no podemos hacer nada nosotros. Pues no, yo creo que no, al contrario. Siempre, si le hacemos preguntas nuevas a los manuscritos, nos preguntamos por otro tipo de información, yo creo que siempre vamos a obtener cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo un estudio de la persona que trabajó estas mantas, y es una tesis. Entonces, ella demostraba cómo, si se extendía la manta, tenía la figura y cuál era la figura que tenía. Por ejemplo, ¿no? Nada más, por decir un solo ejemplo. Pero un estudio de los numerales de códices tributarios sería muy interesante, porque hay varias formas de numerales que se han descubierto, y que yo creo que sería muy interesante hacer un libro específicamente sobre la matemática, sobre la forma de este tipo de glifos. Este es un códice muy, muy importante, porque sirvió de base para la segunda parte del códice mendocino. Este que
que ya lo han trabajado. Aquí mismo está la edición que decíamos hace rato, que yo creo que es de las mejores ediciones del códice, porque primero es muy grande, pero que además la fotografía realmente creo que le hace honor al original. Aunque siempre son mejorables las ediciones, yo lo que les puedo decir es que tú puedes ver la mejor edición, las de testimonio, por ejemplo, son muy buenas, pero cuando tú ves el libro original no tiene comparación. Entonces no le puedes pegar nunca. Si tiene un azulito, para pegarle al azulito sin que lo demás se modifique es muy difícil. Inclusive tenemos casos donde han ido a ver el original 5 veces, ¿no? con sus pruebas y no le logran dar, ¿no? Entonces sería muy interesante también este. Creo que sí lo lograron, además de que el estudio nos da cuenta de manera amplia de todo el contenido. También tenemos los planos. Estos son de mexicas. Este es el plano parcial de la Ciudad de México. Muy, muy interesante. No hay un estudio amplio, grande, así que digas, este es el estudio, ¿no? Falta por hacerlo, porque este documento, inclusive hay otros, por ejemplo, el códice que se conoció como Códice Ruiz, que después se publicó con otro nombre, ¿no? Recientemente salió el libro hace como un año, que también nos habla más o menos de este tipo de códices, que son interesantes por cómo ponen todas los calpulis o las tierras de los calpulis. Entonces, faltaría hacer un análisis interesante de este. Este es el Azoyu 1, ya había comentado, ¿no? Ya vean cómo este tiene 7 cartuchos de tiempo en lugar de 8, ¿no? Que es interesante. De este hay un muy buen estudio de la maestra Constanza Vega, que fue la que los empezó a estudiar además. Este documento que es el Azoyú, pero es la primera parte, es un mapa muy raro, ¿no? Muy raro, no sé, pero es muy interesante también. Este es el códice de esa, que decía yo que fue publicado en el documento del cuarto centenario, pero también hace falta una edición a color y así con muchos, con toda la tecnología, vamos, le daría mucho resalte, resaltaría mucho el documento, porque es un documento muy bonito de la Mixteca. Tenemos esto es interesante porque este es el original del mapa de Sigüenza, que ya hay una edición que se hizo también aquí, con esta María Castañeda, exactamente, y con Elina, creo que también, ¿no? Lo hicieron con los dos. Que, bueno, ella dice que es de los Kulwa Mexikin, ¿no? Le llama algo así. Entonces, pero también de este tenemos copias históricas. Digo que, para que no digan que no. Y ustedes pueden ver el original, que además no es muy grande, ¿eh? Debe de medir 40 centímetros, 50 centímetros máximo. Inclusive yo sé de otra copia que hizo José Fernando Ramírez, pero que ya no pude comprarla para la biblioteca porque me la ganó un señor, pero que decía en la parte de atrás que había sido una copia mandada a hacer por José Fernando Ramírez, y aquí está un ejemplo. Esto de las copias es muy interesante. El museo tuvo durante muchos años grandes dibujantes. Digo, estuvo José María Velasco, para que se den una idea, como dibujante. Pero en códices en específico, en la época de Del Paso y Troncoso, se hace para la exposición en España una gran colección de copias de códices para poder llevarlas allá. Sobresalen por su gran dibujo en el siglo XX, Genaro López, a quien después acusan de falsificador y que merece un estudio porque era, de verdad, ese sí era muy buen dibujante. Y si de veras, yo creo que sí, porque pues falsificó cosas que solamente alguien con la calidad que tenía él podía hacerlo. Porque a él lo lleva Del Paso a España a copiar, a calcar los códices, entonces adquiere una calidad impresionante. Esta es una de las copias, y yo creo que siempre ver las dos o las tres copias que haya, porque en ocasiones tenemos varias, siempre es necesario, ¿no? Entonces, este es un documento muy bonito también. Este es el códice Porfirio Díaz, es una lámina, tiene muchas láminas muy bonitas también, pero publicado, ahí lo tenemos también, es del área de la Mixteca. También tenemos el códice de Iztapalapa, para aquí, que a Raimundo, que le gustan los Techaloya, para que no diga que no lo tomamos en cuenta.
Este es el Códice de Iztapalapa que próximamente saldrá, ya está por ahí algún estudio, ya supongo que pronto lo tendremos en las láminas, nada más son 8 láminas. Pero es curioso porque en la Ciudad de México pues no hay tantos Techaloyan, ¿no? No hay tantos. Este es uno además interesante por el estilo y todo, ¿no? Tenemos otra lámina del Iztapalapa. También tenemos otomís. Este es el de Huichapan, el Códice de Huichapan que trabajó Caso hace muchos años y que se hizo una nueva edición. Este tal vez, se han hecho inclusive traducciones nuevas de algunas, se me olvida el nombre de este señor que lo publicó, David Wright, de Guanajuato, ¿no? Él está en Guanajuato. Entonces es muy interesante también. Tenemos el lienzo de Tlapa, así aunque lo ven pequeño, en realidad mide más que esta mesa, mide 2.85 por 65 centímetros de ancho, entonces imagínense, es un lienzo. Hace poquito, como lo vamos a publicar ya, me llevaron uno impreso en tela, y se ve muy bonito, en tela, y además con los avances tecnológicos se ve excelente, hasta se puede poner en un cuadro y todo, ¿no? Se ve excelente. Entonces lo vamos a tener ya, espero, próximamente también. Tenemos el lienzo de Zacatepec, que se publicó por Peñafiel en principios del siglo XX, 1901 me parece que es este, 1900. Pero también merecería que se hiciera uno ya más grande con todo lo que hay, porque no hay un nuevo estudio, aunque hay algunos artículos que han sacado que han sido interesantes, pero siempre tenerlo más grande es más bonito para quien lo trabaja, y además de que es más servicial el tener las glosas más grandes, los glifos más, con una forma de verlos más amplio, siempre nos ayuda mucho, ¿no?, a quienes trabajamos los códices. Este es el de San Lucas Yatahu, que es uno de los que que nos dieron en resguardo, en comodato se llama. Este es uno de los códices, también de allá de Oaxaca. Tenemos este que sí está muy maltratadito. Este es el de Tepecuacuilco. Este y los de Teotihuacán son de los más maltratados que hay. Ya llegaron así. Se ha hecho todo lo posible por resguardarlos de manera correcta, pero ya casi no los prestamos. O sea, si nos piden el original es muy difícil. Y tiene una explicación. Si ustedes sacan el documento, siempre se le caerá por lo menos un pedacito, por más pequeñito que sea, pero se le cae. Entonces, si lo sacamos 100 veces, va a haber 100 pedacitos. Entonces, lo que se hizo fue, se tomaron muy buenas imágenes y eso es lo que se puede ver. No decimos que no se puede ver lo otro, porque si es necesario, para quien trabaja sabemos que es necesario ver los originales, pero si ustedes se dan cuenta, pues ya es muy, muy, muy pequeñito, las partes ya se están desgastando demasiado, ya no tendría caso. Tenemos varios de genealogías, como este, que es del de Nopalsochitl, donde vemos el Tecpan al centro, aquí vemos el Tecpan y la genealogía de a qué casas pertenece, ¿no? Es interesante sobre todo estos documentos se hicieron creo en el siglo XVIII, y en Tlaxcala hay muchos, porque en el siglo XVIII se pierden como los derechos, y ellos pelean diciendo, a ver señor rey, espérenme, si yo soy descendiente de los cuatro señores que le ayudaron a conquistar, entonces no me cobre, ¿cómo cree? Entonces se hace mucho este tipo de documentos para tratar de comprobar. Tenemos el que regresó el Papa, por eso lo hicieron santo, nos hubiera regresado los otros tres. Allá tienen el Borgia, el Vaticano A y el Vaticano B, entre el Teleriano, me parece que también está ahí. El Teleriano está en Inglaterra. El Teleriano está en Francia. Ah, sí, Teleriano Remensi, sí, por eso es de Letelier. Ajá. Pero este lo regresó y es un manuscrito realmente hermoso. El otro día tuvimos oportunidad para una foto que solicitaron y querían ver algo en específico, lo mostramos, y realmente créanme que no tiene comparación. Se han hecho muy buenas ediciones, Emily Walcott y muchos otros han hecho el del Fondo de Cultura, que es muy buena, pero ver el original no tiene comparación, es realmente hermoso. Sí, aquí está otra imagen.
Otro testeriano. Techaloyan, sí, otro Techaloyan. Con imágenes, que es muy común, ¿no? Este que son de los de San Juan, que ya hizo un trabajo la maestra Tere Sepúlveda, los publicó, de San Juan, Cuautla. El de los de Teotihuacán, que les decía, vean, realmente estos sí están muy maltrataditos, entonces, pues los tenemos que ver con mucho cuidado. Hay documentación, además, tenemos documentos, yo creo que relacionados, porque la familia Verdugo tiene relación con este señorío, y yo creo que no se han trabajado, me imagino, uniendo manuscritos, con, o sea, buscando documentación con el códice, y a lo mejor nos vamos a llevar sorpresas. Yo, la única edición que conozco de este códice se hizo en los tres libros sobre San Juan Teotihuacán que hizo a principios del siglo XX este señor, perdón, Gamio, sí, entonces son los tres tomos, y ahí sale este códice en blanco y negro, muy feíto, ¿no? Tenemos este que es de la Magdalena Michoacán, que es un plano, este es otro tipo de tendríamos que abrir el decir que también este es un códice, pues tendríamos que abrir como que la explicación o la referencia, la descripción de un códice muy ampliamente para decir que este es un códice, pero nosotros lo tenemos considerado por lo menos está en la bóveda, ¿no? Por la importancia también del documento. Y bueno, como yo he trabajado estos códices, no puedo irme sin decirles un poco de lo que yo vi. Este códice, que es el códice Chavero, está en la biblioteca, lo trabajé en la licenciatura. Esta fue mi tesis, que yo pensé siempre que iba a terminar un librito chiquito y terminó siendo un librote. Porque buscando documentación en muchos lados, resulta que encontré la continuación del códice, tiene 139 fojas y 18 láminas, y encontré la continuación primero, y un año después, buscando por Huajocingo, encontré la primera parte. Entonces logré unir las tres partes que Boturini mencionaba, que Chavero tuvo, porque fue de él, y que ahora están en el AGN una parte y dos partes en la biblioteca. Y es muy interesante, si ustedes lo ven, este es del siglo XVI, de 1578 en particular, Códice Chavero, esta es la lámina de San Juan Huajocingo, y esta es una lámina de las 18, esta es la lámina descriptiva de Tianguistenco, que muy, muy brevemente, para que más o menos vean qué es lo que hacemos los que trabajamos los códices, si ustedes lo ven, se refiere al barrio, este es Tianguistenco, este es su glifo, ese es el que fue gobernador en el año de 1570, porque nos narra, resulta que llegan los indígenas con nueve códices cada uno, y eran 21 barrios, entonces el juez que vaya a hacer la averiguación dice, espérenme, son como 189, 190 códices, entonces yo no voy a meter un altor de códices como prueba fehaciente, entonces háganme en una sola lámina los 9 años de los que me vienen a hablar, y me la presentan, pero es más, yo los voy a ver cómo la hacen, entonces este códice sabemos qué día se hizo, cuánto se tardaron, todo eso lo sabemos porque está en un expediente. Entonces, ese es don Lorenzo, que era el gobernador. Es curioso, él era de Texcoco, y estamos hablando de Huejotzingo, ¿no? Siglo XVI. Perdón, me fui. Estos son los recién casados, vean cómo están agarraditos de la mano para que no haya duda. Porque también pagaban tributo. Una vez que se casaban, pues pagaban tributo. Entonces, no eran tontos, mejor no se casaban. Decían, ¿para qué? Si tengo que pagar tributo. Son los recién casados, tenemos también lo que pagaban de tributo cada año, cada una de las líneas que vemos aquí, este es un año, aquí está en números romanos, y bueno, es información mucho muy muy interesante para entenderlo. Tenemos los cobros indebidos o derramas, resulta que los señores de los que eran oficiales de República cobran en exceso mucho dinero, alrededor de 20 mil pesos durante 8 años, y entonces los acusan, y va un juez, los apresan, no tengo el final, pero no hace falta,
pero sí sé que están presos algunos aquí en México porque la Real Hacienda manda al juez, se hace la averiguación y esto es la prueba fehaciente de todo lo que ellos cobraron en exceso. Dos camisas, 12 pesos, dos camisas, 12 pesos. Si ustedes se percatan, todos los glifos de numerales que tiene este códice son diferentes en mucho a los mexicas. Entonces, lo interesante del documento es que en Huejotzingo tenían un sistema glífico numeral diferente al mexica, aunque utilizaban el pantli, el 20, también es vigesimal, sigue con todo lo mesoamericano, nada más que tienen glifos distintos para poner el 20, para poner el 400, para poner el 8000. La diferencia está en que ellos utilizan un 10 y un 15, que no se utilizan en el sistema numeral mexica. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, este es el 400, que es, ¿no? Cuando querían poner 200, pues le quitaban la parte de arriba, como aquí. Entonces ponían 200. Si querían poner 300, nada más le quitaban la mitad de la parte de arriba. El numeral 10 es este. Lógicamente, como siempre que se cuenta algo. O sea, cuento 10 pesos, 10 esclavos, 10 flechas. Entonces siempre pongo el numeral más la cosa que se está contando. En el caso de aquí de las monedas, esto es dinero. Por eso aparece lo negro, es este el dinero. Y la media luna que está acá es el numeral 15. Pero lo más bonito es que multiplican. También hay multiplicaciones. El 10 multiplica a todos los demás números. El 15 multiplica a los demás números hacia arriba. Entonces tenemos multiplicaciones y tenemos sumas. Aquí tenemos una suma, son 200 más 20 más 20 más los pesos, ¿no? 224. Esta parte es muy interesante cuando uno la analiza en el códice. Y a la larga, Huejotzingo tiene entonces un sistema que es la característica principal de una manera pictográfica de escribir sus códices, ¿no? Esto es muy interesante porque esto no se conocía antes de que se estudiara, esto no se sabía cómo funcionaba. En la tesis lo que tuve oportunidad de hacer es explicar cómo el sistema numérico se utiliza y que esa es una de las características de la escuela, si le puedo llamar escuela, de Huejotzingo. Cosa que en otros lados no hemos encontrado, ¿no? Recién en una subasta salió un códice en venta de Culhuacán, que también utilizaba el 15 y el 10, pero era curioso, lo utilizaba en el pantli. Le ponían negro a la mitad de la bandera y era 10, y tres cuartas partes de la bandera era 15, pero desafortunadamente no se pudo comprar el manuscrito y lo tiene ahora un coleccionista, afortunadamente creo, en México. Pero este tipo de análisis resultan muy, muy interesantes. Las cantidades totales de todo lo que pagaron extra están aquí. Los tercios de pago, el tributo se pagaba tres veces al año, o sea, era cuatrimestral. Se pagaba en agosto, en diciembre y en abril. Eran los tres tercios que se le llamaban. Y pagaban 10 tomines, o sea, un peso y dos tomines. Un peso en el siglo XVI se conformaba por 8 tomines o reales. Y la representación de las monedas, pues es... Perdón, le apreté mucho. Son estas que están aquí, 4 tomines, 3 tomines, y lo tenemos representado en todos los casos, ¿no? Medio peso son 4 tomines, entonces ahí aparece todo eso, son formas distintas de que los indígenas van como que utilizando para representar las cosas nuevas que antes no utilizaban. Entonces, es interesante este tipo de códices precisamente por eso. Los oficiales de República son de aquí hasta acá, tengo la lista completita en el documento, aparece, fue gobernador, fulanito, y alcalde, sutanito y perenganito, y va diciendo toda la lista. ¿Por qué es importante esto? Porque por medio de este códice pude reconstruir el señorío desde el punto de vista de
de las gobernantes, pero de la nobleza también, por un dato muy interesante. Ellos dicen que estas camisas y que este dinero lo cobraban a cada veintena de tributarios. Se llamaban septecpampixque. Entonces, si este pueblo pagó dos camisas, quiere decir que tenía 12 tecpampisques, es decir, 40 tributarios. Si yo junto todo la provincia, yo puedo sacar cuántos tributarios tenía este pueblo en ese momento, juntando toda la información, y es efectivamente, porque encontré la cédula después, donde se daba la tributación, y es muy interesante ver que concuerda, ¿sí? Y también pude sacar otro dato interesante, porque decía que cada uno de los nobles, cada uno de los señores, de los tecutli, pagaba un tomín para pagarle al juez. Entonces, si aquí dice que está pagando 12 pesos y 3 tomines, yo multiplicaba 12 pesos por 8, 96 más 3 tomines, 99. En ese momento había 99 nobles, porque tenía yo forma de sacarlo. Si junto todo, puedo saber qué cantidad de la población pertenecía a la nobleza en relación a toda la demás población que no eran nobles de los Masehualtin. Entonces, este tipo de datos resulta muy revelador para todo aquel que se interesa, porque es una forma de encontrar perfectamente cuánto pagaron y cuánto están peleando que les cobraron extra, y por eso lo ponen en rojo. Esto es extra. Todo lo que vean en rojo es que nos echaron una derrama, es decir, un cobro indebido. Bueno, no siempre la derrama era indebida, porque a veces si se había descompuesto un camino, el arreglarlo pues necesitaba dinero, se daba una aportación pues para que no hubiese problema, ¿no? Entonces, este tipo de códices creo que tienen esta facilidad para todos nosotros, y son reveladores a la larga. Es la forma de representar a la corona, a la comunidad y al maíz. Es decir, pagaban un peso y dos tomines de dinero, 8 para la corona y 2 para la comunidad, y aparte pagaban media fanega de maíz. Pero como estos señores les cobraban de más, hicieron una caja de fanega más grande y la rebosaban. Ya saben que cuando se va a comprar maíz, en la cajita que le dan a uno le pasan el rasero, ¿no? Y esa es la medida, ¿no? Estos señores la pedían rebosada, y entonces ellos dicen, aparte de la media fanega que está representada aquí, nos cobraban 2 cuartillos, nos cobraban 2 almudes, se llamaba en ese entonces, ¿no? Entonces, todo eso es un exceso, y lo denuncian, desde luego. Este es don Juan del Hierro, que fue alcalde mayor, y ahí termina la presentación. Entonces, para mí, yo lo que quisiera dejar muy muy interesante, para mí me parece que es, pero que quisiera dejar muy en claro es que la biblioteca tiene el fondo más importante de códices de México. Está disponible para su consulta de las 9 de la mañana a las 9 y media de la noche, o sea que no hay pretexto para que digan, no me atendieron porque cerraron a las 3, ¿verdad? Pero sobre todo de que hay una gran oportunidad para todo aquel interesado en trabajar los documentos pictográficos, porque muchos de ellos, aunque ya hayan sido trabajados, si les hacemos preguntas nuevas, si los trabajamos desde otro ámbito, siempre serán una gran oportunidad académica de desarrollo personal, y están disponibles, afortunadamente, ¿no? Entonces, yo creo que a quien nos gusta trabajar, a quienes nos gusta trabajar los códices, el problema de trabajarlos es que después ya no nos podemos salir de eso. Y ya hasta decimos, es que ese es mi códice, ¿no? Porque pues yo lo trabajé, yo lo publiqué o algo, ¿no? Entonces, ojalá y tengan la oportunidad de ir a la biblioteca. Estamos en la mejor disposición siempre de recibirlos y de participar con ustedes en alguna circunstancia que quieran hacer, pues estamos dispuestos también. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor Baltasar. Pues vamos a dar paso a las preguntas, comentarios que tengan los asistentes. Sí. Pueden levantar la mano. Sí, doctor, no ves. Nadia, posteriormente. Bueno, Nadia, que le queda más cerca el micrófono. Está bien. Solo una duda.
¿Cuál es el procedimiento que se sigue para que, por ejemplo, si algún pueblo está interesado en ir a dejar su códice y lo resguarden en la biblioteca, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nosotros tenemos ahorita, se hace con jurídico del instituto. El pueblo no pierde la propiedad del códice. Nosotros nada más lo resguardamos en como dato. Se hace un documento legal en donde se dice que el instituto va a protegerlo de manera correcta durante X tiempo, pero que la comunidad sigue siendo la propietaria del documento. Nosotros nunca les quitaríamos a ninguna comunidad un documento, por supuesto que no. Entonces, lo que tiene que hacer es solicitarlo, se hace una pequeña visita donde estuviera. Tenemos un caso así, ahorita, en este momento, en donde la comunidad no tiene condiciones de seguridad y está buscando que la biblioteca lo proteja. Pero surgen las preguntas, por ejemplo, un señor dijo, pero yo creo que no hay que darlo porque luego lo van a vender a Estados Unidos. Entonces yo le digo, bueno, nosotros no podemos vender nada, no podemos vender nada. Al contrario, nosotros protegemos de que no salga del país. Entonces, porque además la ley lo pone de esa manera, La ley de monumentos indica que los bienes patrimoniales pues son de México y no pueden salir. En España hay algo parecido, pero siempre y cuando, por ejemplo, si se vendiera un libro importante en España y yo fuese a la subasta, puede el Estado ir y sentarse ahí enfrente. Él no se va a meter mientras la subasta está. Si yo llego y pujo por el libro X o por tal documento, puedo hacerlo. Pero cuando el Estado dijera, con la paleta número tanto, el Estado se queda con él y va a pagar la cantidad que se está dando, se puede hacer y el Estado lo compra. Pero para que un documento de España pudiera salir, el Estado tiene que dar el permiso. Ese es el problema. En México eso desafortunadamente no funciona así. Acabamos hace algún tiempo de recuperar un manuscrito en lengua chinanteca que ya había salido del país y el señor que lo compró perdió su dinero. $30,000 de un manuscrito en lengua chinanteca. Lo tenemos ya en la biblioteca, nos lo regresaron. ¿Por qué? Porque creo que se comete un delito desde el momento en el que sale. Entonces, la biblioteca nunca va a hacer nada de eso y además es el Instituto Nacional de Antropología el encargado de la conservación, la difusión y el estudio de todo esto de bienes patrimoniales del Estado. Desde luego hay otras instituciones, la UNAM y todos, que también hacen ese resguardo, esa difusión y ese estudio. No es exclusivo. Pero legalmente la ley de monumentos dice que es el instituto. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Y se hace un documento con jurídico del instituto, se firma por ambas partes, se entrega el documento y pueden venir. Ahí mismo se puede decir, yo quiero ir cada año a ver cómo está. Y es entonces una obligación del instituto dar el acceso a las personas que vayan, tal como sucede con los de San Miguel Amatlán. ¿No? Ahí está. Gracias, Baltasar, por tu visita al colegio y tu conferencia. Aquí hay mucho entusiasmo de los jóvenes por estudiar códices y todavía hay algunos que requieren de trabajo, ¿no? No es que ya todos hayan sido publicados de manera facsimilar y con estudios, aunque sean introductorios. Quiero comentarte algo porque es un fenómeno que se dio hace poco y que pues yo tengo algunos problemas en asimilarlo. No sé si viste ya la edición del lienzo de Cuauhtecholan, que apareció recientemente bajo el patrocinio de una universidad guatemalteca. Ah, sí. Y que ahí hicieron un nuevo proceso de digitalización del códice. Es un lienzo que obviamente les entusiasmó mucho a los guatemaltecos porque habla de la conquista por parte de los habitantes de este pueblo o del estado de Puebla, ¿no? Uh-huh. Y que lo que ellos resolvieron, incluso hasta puedes ver la nota que enviaron a Arqueología Mexicana cuando yo hice la mía, de que digitalizaron el códice, pero al momento de digitalizarlo surgió otro,
que es diferente al original, en el sentido de que sí se ve más claro, pero se ve un poco pastiche. Los colores, según ellos, los enfatizaron, los que ellos consideraban los originales, los colores originales. Las ilustraciones, que casi no se veían, ya ahora se ve muy bien. En fin, que es una edición que parece salida de Disneylandia. Entonces, a mí me preocupa un poco este nuevo proceso técnico que, pues, ellos están muy entusiasmados y muy orgullosos. Insisto, puedes ver su nota que salió en el último o penúltimo número de Arqueología Mexicana, después de que yo lo publiqué. Ellos mandaron una nota diciendo, es que no nos dieron suficiente crédito en lo que yo escribí, ¿no? Pero resulta con que la digitalización, según ellos, recuperaron formas y colores. Pero si es el original, que como muchos que presentaste, están deteriorados, yo no sé qué tan válido, y eso lo dejo como una pregunta, ¿no? ¿Qué tan válido es este tipo de reconstrucción tan profunda que se puede hacer de una pictografía que ahora técnicamente sí se puede hacer con los procesos que ellos usaron? Incluso en la edición del lienzo de Cuauhtémoc hay una sección donde explican cómo hicieron esta reconstrucción. Pero va más allá de lo que yo pienso que es factible e incluso que puede ser una forma de recuperación de información de una pictografía, ¿no? Como que se les pasó la mano, ¿no? Y yo creo que este entusiasmo lo quieren contagiar a otras instituciones, porque ellos ya tienen el know-how cómo hacerlo. Y yo te no sé si tengas alguna opinión o qué nos podrías decir sobre esto, porque de repente vamos a comenzar a ver versiones muy modernas de códices antiguos. Y bien hechas, ¿no? Y bien hechas, ¿no? Sí. Recién hechas, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es tan nuevo como pareciera. Tal vez lo han logrado hacer mejor. Los estudios de otros códices que se han hecho antes utilizaban, por ejemplo, el sacar un positivo o un negativo con la intención de ver qué decía la glosa cuando ya casi no se veía. Y ahí entramos en algo polémico, porque ¿qué tan original es una pirámide que vemos en la actualidad cuando ya se restauró? ¿No será que algunos arqueólogos los han acusado inclusive de decir, ah, todo esto ya es cosa que tú te imaginaste, ¿no? ¿Cómo me puedes tú decir que esta pirámide iba así y no iba de otra forma? Bueno, los arqueólogos se defienden diciendo, es que aquí está el rastro, por así decirlo, y yo creo que tendría que ir de esta manera arquitectónicamente y todo esto. Yo creo que un códice en particular, deberíamos de utilizar la tecnología para obtener mayores datos del documento, pero pues es como restaurarlo, ¿no? O sea, si tú encuentras en un convento una pintura de estas que ya está y tú la vuelves a poner como cuando se hizo, ¿qué tan original la estás dejando tras la restauración? Yo utilizaría las tecnologías para sacar la información que se pueda, porque creo que además es más que necesario, es válido. Lo que yo no sé es si yo tendría la posibilidad de decir, voy a poner el códice mendocino con todo como estaba cuando se pintó, en el siglo XVI, no sé, ahí sí yo trataría de publicarlo pues como está en la actualidad, y en todo caso si lo publico ya con algunos retoques que se pueden hacer, tendrías que decir pues que eso es un retoque, ¿no? Tendrías que decirlo, porque pues qué tan original es el que nos está presentando esta universidad, que sí lo vi y tiene muchas variantes respecto al de Florin Hasselbergs, que es distinta a la edición. Pero pues es interesante y tendríamos que pensarlo entre todos, tal vez, ¿no? Entre todos, porque yo creo que tendríamos que hacer como que algún paradigma o decir esto, lo tendríamos que hacer de esta forma. Pero si nos da más información, habría que tomar el asunto en serio y decir, pues que nos dé más información, porque Caso y otros personajes lo ponían en negativo o en positivo para tratar de leer mejor
las glosas o que el glifo se viera qué decía. No sé, yo me imagino un códice Xolotl trabajado con esa tecnología para ver qué personajes son los que ya no alcanzamos a ver. Pero de ahí a publicarlo como ya retocado y con todo, pues tendríamos que platicarlo, yo creo que todavía un poco más, ¿no? Es mi opinión. Sí, ahí atrás. Ahí atrás, sí. Pues muchas gracias y felicitaciones por esta plática tan emocionante. Y bueno, no sé si el fondo franciscano está catalogado. Y por otra parte, el Fondo Nacional de Agricultura, ¿qué tipo de información contiene? Sí, el Fondo Franciscano está catalogado por el padre Francisco Morales, que ha hecho una labor muy importante. Faltan 60 libros nada más, son los que faltan, y que estamos nosotros ya ahorita platicando con el padre para que nos permita subir la catalogación al internet, para que usted desde su casa o desde su trabajo pueda acceder al catálogo y ver. Y no más faltarían los 60 y vamos a terminarlo, ya le dijimos al padre, y yo creo que nos va a dar la autorización, porque en realidad pues, es un catálogo que han publicado además en Washington. O sea, no es muy fácil tener el libro. En la biblioteca tenemos porque él nos dio uno, pero ya no más faltan 60 libros. Yo creo que es muy interesante cuando nos hacemos las preguntas de los fondos, porque efectivamente el fondo de la Escuela Nacional de Agricultura contiene documentos desde el siglo XIX más o menos. Esta es la escuela que sigue después de que el Colegio de San Gregorio desaparece, que fue el Colegio de San Gregorio fue especialmente para indígenas. Y por ahí por 1840 se conforma este otro colegio, por así decirlo, esta otra escuela, que ya nada más se refiere pues como su nombre lo indica, a aspectos de agricultura. Aunque el de San Gregorio desaparece en el siglo XIX como tal, todavía tenemos documentos de ahí, este fondo tiene documentos desde el siglo XVIII hasta como por 1906. Sí, pero no es tan consultado porque creo que no se conoce tanto qué contiene. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo es eso precisamente, poner junto con una explicación de qué contiene, para que si usted está buscando cosas en específico, pues pueda hacer. Además de que queremos poner buscadores en Inquisición, ramo Inquisición, o la palabra Inquisición, esclavos, encomienda, o sea, para que usted haga una búsqueda y pueda localizarlo de manera más sencilla. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la biblioteca, porque desafortunadamente eso no existía. Y yo les pongo ejemplos muy particulares. Sí se ha trabajado mucho antes, claro que sí, se ha hecho mucho trabajo. Pero curiosamente, no sé, el fondo de Francisco del Paso y Troncoso se trabajó hace 20 años. Si yo quiero poner el disco ahorita en la computadora, ya no lo lee. Entonces, lo que estamos haciendo es meterlo en un software más amplio, que en este caso es Logicat, que pretendemos primero hacer una gran catalogación y después cambiarnos a un mega software, que es el Aleph, pero vamos empezando primero, ¿no? Y ya que usted pueda tener un buscador, pues va a ser más fácil pues acceder a todos los contenidos de estos fondos. Hay muchísimos y todos son muy interesantes. Este en particular se consulta poco porque creo que la gente no sabe qué es lo que existe. Son documentos relacionados con la escuela, con toda la labor. Al igual que el de San Gregorio contiene, pues, quiénes fueron sus directores, alguna gente. Recordemos que Chimalpopoca, por ejemplo, estuvo en San Gregorio, ¿no? Entre otros, ahí se formaron. Entonces, aunque el Colegio de San Gregorio era exclusivo para indígenas, esta escuela se funda después de que ese colegio desaparece. Entonces, es interesante, tiene planes de estudio, reportes, todo lo relacionado a una escuela.
y ahí está, y lo tenemos también disponible. Ese ya está catalogado, ya está catalogado, o sea, se puede buscar fácilmente. Gracias, ¿sí? Gracias. Es una duda que tengo sobre la aquella sustracción ilegal del Códice de París. Uh-huh. ¿Qué pasó con el mexicano? ¿Se le decidió algún proceso penal o se pidió algún proceso penal por parte de Francia o algo así? Bueno, desde que se lo trajo para México, a los mexicanos no dejaban consultar. Ese fue el primer el efecto secundario, dijeron ahora, ¿no? En realidad no le hicieron nada. Él era como periodista, una cosa así. Y entonces no le hicieron nada porque él se defendió aduciendo que lo había recuperado para México, ¿no? Y entonces, aunque el problema bilateral se puso muy, muy fuerte, no tanto como el de la compañera esta que se llevaron hace poco, ¿no? Pero sí se puso muy crispado el asunto, y entonces se llegó a un acuerdo entre las Secretarías de Relaciones Exteriores en que al parecer México le va a tener 99 años. Pero ese documento que se hizo se tendría que estar renovando cada X tiempo. Entonces, al parecer, ninguna de las dos partes lo ha renovado. Hace apenas como 8 meses me pidieron mi opinión a mí, la tenía que dar por escrito. Y yo sí les dije, a mí no me echen esa bronca, pues yo qué tengo que ver, ¿no? Ustedes, véanlo, comenten todos los pros y los contras y también díganles que ellos no pueden exigir a veces cosas que ellos tampoco han tenido en la plena observancia, ¿no? Que seamos justos, vamos. ¿Se comete un delito cuando se saca? Sí. ¿Es correcto? No creo que sea correcto, aunque ahí entran muchas cosas que hay gente que me dice, pues unas de cal por las que van de arena, ¿no? Se han llevado tantos de aquí. Pues sí, pero por otro lado también se conservaron correctamente, si se puede hablar de algo bueno. Entonces, yo creo que lo mejor es pues, arreglar las cosas de manera diplomática y de manera correcta. Ahí sí, a mí sí me dicen, lo regresamos. Ok, lo regresamos, pero entonces nosotros comenzamos también a pedir lo que esté mal, ¿no? Creo que sería lo justo, a lo mejor. No le hicieron nada, ¿eh? Sí, el compañero quería hacer... La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a la bóveda de códices? En este caso nosotros estamos estudiando códices Techaloyan y bueno, sí me gustaría observar de manera directa el manuscrito, porque nada más hemos tenido acceso así en los facsímiles o en la computadora. ¿Quieres ver un original? Sí. Después ya no vas a poder salir de eso. Bueno, la biblioteca, todo es por escrito. O sea, si tú quieres utilizar una imagen, si tú quieres ver un códice, si tú quieres alguna autorización X, tienes que mandar una carta dirigida al director diciendo qué quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Y entonces ahí se toma la decisión por parte de jurídico si se cobra o no se cobra, por ejemplo, para publicar un libro. Normalmente nosotros no cobramos. Yo soy de la idea de que a un alumno no se le tiene que cobrar. Cuando es alguien extranjero, le cobramos lo que se cobra de manera general. O sea, una imagen cuesta X dólares y puedes publicar de 1 a 1,000 o de 1 a 5,000, dependiendo de qué es la edición que tú debes hacer, tienes que decirnos hasta eso para que sea justo el cobro, porque eso también implica algún manejo y una serie de cosas. Jurídico cobra una cantidad y la biblioteca debiera de cobrar otra porque tiene que hacer un proceso, que eso en cualquier biblioteca del mundo, si tú vas a la Newbery, si tú vas a Austin, si tú vas a cualquiera que tú vayas, te cobran en base a lo que van a hacer. O sea, voy a sacar 20 copias, cuesta tanto. Eso en la biblioteca es muy barato además y no es mayor problema. Pero siempre es por escrito. Ahora, para entrar necesitamos nada más que digan. Yo pienso que las bibliotecas no tienen que ser bodegas grandes de libros ni de cosas.
Las bibliotecas tienen que ser biblioteca y mucho más que biblioteca. Si tú acreditas correctamente que estás estudiando y una institución te avala para decir, es necesario que lo vea para poder comparar, para poder ver, para poder estar en, no sé, yo no creo que haya ningún problema en que se permita, acreditando el porqué, que se permita ver un códice. No podemos sacar 10, ni no. Un códice en específico, un tiempo determinado. Por lo que decía al principio, hay cuestiones de seguridad, así cuando ustedes a lo mejor no lo ven directamente, pero baja uno, se pone en una esquina, el otro policía se pone allá, la policía de la esquina está, porque en la biblioteca está en el, cuando uno entra al museo está un piso abajo, entonces la bóveda está del lado derecho, y otro se pone en la entrada, no puedes entrar con nada, vas específicamente a ver el documento que ya está desde 5 minutos o 10 antes, puesto para que tú nos digas qué es lo que quieres ver. Yo soy de la idea de que se tiene que dejar ver a quien estudia un códice, claro que sí, se tiene que dejar ver. Por una simple y sencilla razón, a mí me hicieron lo mismo. O sea, cuando yo fui me dijeron, ¿y para qué lo quieres ver si aquí está el documento? Ah, ¿sí, qué crees? Necesito ver la marca de agua, por ejemplo, para ver si el documento es, y sí, un peregrino, siglo XVI. ¿Con qué letras del Laurente, que él quiso el papel, ese tipo de cosas? Necesito ver el documento, cuando me lo dieron digital, se cortaban las letras, entonces mi transcripción no podía sacarla completa. Cuando tú como paleógrafo ya tienes un poco de experiencia, puedes acompletar la palabra, si está un poco mocha por la que la digitalización no alcanzaron a abrir el libro bien. Pero hay unas palabras que definitivamente es imposible, entonces necesitas ver el original para eso. Yo pienso que se debe de ver. Entonces lo que tienen que hacer es decirle a Raimundo, al doctor Raimundo o al doctor Nogués, que se haga una carta y diciendo por qué es necesario, se puede acceder. Yo creo que no debe de ser problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Pues entonces con esto terminamos, no sin antes agradecer nuevamente pues esta conferencia y lo tomamos como una invitación, vamos a tomar la palabra, estaremos haciendo el trámite necesario, que tenemos un grupo aquí de en la maestría de 5 estudiantes trabajando pictografías y en licenciatura de 4. Entonces, ya veremos, a lo mejor no todos de un momento, también por las restricciones de... No es un lugar muy grande, es una mesa nada más. Yo creo que 5 personas y el maestro pueden entrar sin mayor problema. No se pueden tomar fotos, se llevan guantes, se lleva... Todo eso lo seguimos al pie de la letra para que no haya problema, ¿no? Pero sí, lo podemos ver, no más problema. Muchas gracias, Baltasar. Gracias.